Well, hello. Can you hear me? Welcome. Welcome. Hello, teacher. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome. How are you? Good evening, teacher. Hi. Good evening. Hello, teacher. Hi. Hi. Hello, Welcome. 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 See. Okay, we'll begin here in a few seconds. Let me look at something. You turn off a speaker. All right. All right, class, we are about to begin. Thank you for joining today. Let me see. Quiero ver si hay algunos updates aquí. Okay. Okay, one, two, three, four. All right, let me see. It's Alan, Cesar. Okay, great. Let me see. I'm trying to figure this out. All right. Okay, class. Let me see, Alan and Cesar. Cesar Ramos. Okay, class, we are going to begin. We are going to begin, and thank you for joining us today. And I hope you're having a great day today. We are going to begin with the, let me see. We're going to look at a little bit of adverbs of frequency, right? But first, vamos a ver. What is today's date? Ana, today's date, please. Can you give the class the date? Good evening. Hi, welcome. Everybody, today is Wednesday, to date, March 22. Okay, todavía no tiene la estructura ahí, Ana. Vamos a ver a alguien más. Alan, can you give us the today's date, please? March today is March Wednesday. Tampoco la estructura. Todavía no sé si la necesitan escribir o algo, pero ya vamos para 2 semanas, right? Y todavía no pueden decir la fecha. Come on, come on. Elian González, ¿puede decir la fecha estructuralmente correctamente, por favor? Today is Wednesday, March 2022. Okay, la estructura está bien, a little bit of pronunciation, okay? El 30, pero la estructura está correcta.
La pronunciación es 30th. 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 ¿Decilo? 30th. Very good. Perfect. Ahora dilo. Te voy a dar otra oportunidad. Wednesday, March, 30th. Okay, very good, very good. Excellent. Good job, Elian. Excellent. Alberto Mesa, can you give us today's day, please? Today is Wednesday, March 30th, 2022. Excellent. Very good. Perfect. Let me see. Vamos a regresar a Alan. Si ya lo, tiene, Alan. Today, Wednesday, March 2022. Very good. Mucho mejor. Thank you, Alan. Yeah. All right. Great. Ana, regresamos. Vamos a ver. Okay. I come back. One more opportunity, today, right? Dele. Yeah. Okay. Thanks. Wednesday, March 30th, 2022. Oh, sí. Very good. Perfect. Perfect. Esa es la estructura de aquí en adelante, right? Thank you, Ana. Thank you, Alan. And thank you, the rest, for participating and giving us the date. All right, great. Remember, tomorrow, voy a seleccionar algunos más, right? No voy a llamar a Ana, nor Alan, nor Alberto. And who was the other? I think it was just Elian, era. Elian. All right. So tomorrow I'm going to call on some other people. Okay, mañana sería otros cuatro. So be ready. Let me see. Okay, I'm going to begin with the attendance. Voy a empezar con la asistencia. Okay, let me see. Okay, Alan. Present, teacher. Okay, ¿dónde está usted? Okay, Alan, thank you. Okay, Alan, nomás recordarle. Nomás usted es el único que hace falta la plataforma y la, una persona más. Nomás ustedes dos, son dos. Ok. All right. Okay. Aún tiene cero ahorita. Espero para mañana antes de clase no esté a cero. Ok. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. All right. Present. Great. Thank you. Alexandra. Present, teacher. Okay, thank you. Ana Hernandez. Hello, Ana. Are you there? Present, okay. Teacher. Okay, thank you. Andrea Gonzalez. Present, teacher. All right, thank you. Present, teacher. All right. Present, teacher. Okay, Blanca. Blanca Aquino. Blanca. 1, 2, 3. Okay, no answer. Brian. Brian. Present, teacher. Thank you. Carlos. Present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Let me see. Carlos Hernandez. Present, teacher. All right, thank you. César Ramos. Present, teacher. Ah, usted es el número dos. All right. Okay. Nomás usted queda. Ya, ya no hay más. Ustedes dos son los únicos que tienen cero ahorita en la plataforma. Ok, teacher. Ya, okay. Ya para mañana voy a tener. Bueno, espero que sí, right? Espero que sí. Let me see. Espero que sí. Ya administración. Ya mandó, miraron el mensaje que mandó administración, right? Al grupo. Sí. Que mañana, para mañana antes de la clase. Entonces ya le dijeron. Incluso me llamaron. All right, so. A mí también me llamaron. Ok. Yo quiero que todos ustedes avancen. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada dije que había una que ya perdió la siguiente beca? Ahora son tres. Ok. No vayan a ser ustedes los siguientes. Se los digo ya. Ustedes van bien y no a los últimos días van a decir, ah, voy a. Ah. Ok. Después cuando la pierdan, se van a arrepentir. Porque ya, you cannot, ya no pueden hacerlo de nuevo. ¿Me entiendes? So,
No pierdan la oportunidad, después diga, ay, en la otra módulo voy a seguir. Ya no llega su oportunidad. Se lo digo de confianza. ¿Ok? Si ustedes no acatan lo que ISAFOR pide, no va a poder hacerlo de nuevo. O sea, decir, ay, para la otra. No, ya no va a haber para la otra. All right, so por eso les digo, yo cuido a mis alumnos. Right, yo quiero que todos ustedes avancen. Pero ya van three, ya. O sea que ya no van a poder en el futuro tomar esta oportunidad. Let me see. Cristian Alegría. Present teacher. Thank you. Damaris, where is Damaris? Present teacher. All right, great. Let me see. Elian González. Elian González. Okay. Thank you. Stephanie García. Present. Thank you. All right. Fátima López. Fátima, are you here? Okay. Let me see. Gabriela. Present. Ahí está Fátima. Yeah, you're here? All right. Sí, I guess I teach. Okay, great. Okay, ya la vi. Thank you. Okay, déjeme cambiarla aquí. All right. Yeah. Perfect. Gabriela. Present teacher. Thank you. Giovanni. Present teacher. Thank you. All right, let me see. Marbeli. Present teacher. Okay, thank you. María de Los Ángeles. Present teacher. Thank you. María Magdalena. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Oscar Cruz. Okay, not here. Okay, Jamie. Present teacher. Okay, great. Los otros tres ya no es necesario que los pronuncie porque ya no siguen. All right. All right, great. Let's continue. All right. Let's continue. Now, let me see. Okay, great. I'm going to share with you the PowerPoint presentation. Let me see. Okay, great. ¿Dónde está? Go. Can you see the? No la pueden ver, ¿verdad? No. No, teacher. Okay. ¿Y hoy? Ahora sí ya anda presentando. Okay, great. Hoy sí. Okay, great. So can you give me the topic, please? I can llamo. Jamie. Where is Jamie? Randy. Can you read the topic, please? Adverbs of frequency, worksheet, and no teacher. Worksheet. Structure usage. Okay. Use. Usage. 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 No. No diga la A, diga usage. 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 Excellent, very good. Usage. Structure, usage. 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 That's all. Very good, Jamie. Teacher perfect. Henry, Wednesday, March. Mm-hmm. Mm-hmm. 30th, 2022. Class number 11. Very good. Class number 11, right? Ya nomás nos quedas 5 clases más después de hoy. And we are... Teacher. Yes, Oscar? Sí, tenía malo el internet. Entonces, estaba malo y reseteé el modem. Así es que por eso no había entrado. Ok. ¿Pero sabe de qué? Le voy a poner presente ahorita, ¿ok? Porque aquí lo tengo como ausente. Gracias. Ok. Ya se lo voy a cambiar.
Así no le, no le están llamando. Okay, very good. Okay, ya está. Let me see. Okay, adverbs of frequency. And we're going to do a worksheet. Remember yesterday, ayer les mencioné que íbamos a hacer lo que era la, esa página con las caricaturas, right? Pero ahí vamos a utilizar no nomás los adverbs of frequency, sino que verbos. Y tengan cuidado, saben de qué se lo voy a enseñar. Okay, aquí está. Right? So, what you're going to do, son 17, there are 17, right? And as you can see, hay unos, como unos thermometers aquí, unos termómetros. ¿Lo pueden ver aquí? Yes. Con los colores, right? They are in colors. Always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, never. A ver si dice, teacher, yo no puedo ver. Ahí en el grupo están todas las adverbs of frequency, right? Lo publicaron, parece que dos. Lo mandaron al grupo, right? So, si no puede ver aquí, occasionally, ahí está en el, en el, en el WhatsApp. Están escritas como en colores aquí, right? And then you have never en blanco. So, yellow, orange, this is like a purple, un moradito, green, blue, red. Okay, ahí están todos los diferentes colores. Y aquí están las oraciones. Hay 17 cuadritos, 3, 2, 3, 6, 9. Son 17, right? 17. 17 dibujitos. 17, there are 17 pictures here and 17 sentences, right? Now, what you're going to do, lo que van a hacer es utilizar los adverbios de frecuencia, the adverbs of frequency that are here, que están aquí, and you're going to put them here, en cada espacio. Y hay un verbo en paréntesis. Los pueden ver en cada oración, hay un verbo en paréntesis. Now, cuál era la estructura de los adverbs of frequency? Subject. Mm-hmm. Adverbs of frequency. Frequency. Frequency, verbal, okay, verbs, verbs. Y complement. Very good, excellent. Entonces, si ustedes escribieron la estructura ayer, no pueden mandar, no pueden hacer algo como I, go, usually, sometimes. No, subject, I, y luego el adverb of frequency. Pero vamos a hacer una, ¿ok? Le voy a hacer una. Now, ojo. Teacher. Ojo también cuando hablamos de terceras personas, como she, he, el verbo siempre va a cambiar, right? Le ponemos la S al verbo. So remember that. Cuando, yes, ¿alguien dijo teacher? Yo, teacher Marbeli. Ok, dígame. Por ejemplo, bueno, ahorita este, la he estado viendo, así lo que he estado explicando. Por ejemplo, la número uno, digamos, quedaría I often go Roger Branding in the park. Ok. ¿Dijo usted often? Sometimes. Sometimes. Mm-hmm. Ahora, Marbeli, ¿usted utilizó cuál? Often. Often. Ahora dígame, ¿dónde está... ¿cuál dibujo sería el often? ¿O dónde estaría? El que tiene la X. Okay. ¿Sería este, Marbeli? La, sería, no le veo el, no, sería la niña que está ahí con los audífonos, pero, como pero eso no es roller, ¿sí? Eso no es rollerblading. Okay. Eso es otro, se le llama de otra forma. Okay. Right, that is another one. Let me see. That would be, it's similar, es casi igual, right? It's similar. Mm-hmm. Pero ¿cuál sería la niña? A ver, vamos a ver. Teacher, no sé si sería la niña, la que tiene la corona. 16. 16?
Ah, yeah, la 16. 16. Ve aquí, skating. Skating. In the winter, right? It would be skating. Skating es patinando en hielo. ¿Ok, Marbeli? Ok. Skating es esto. Y rollerblading. Rollerblades son los que tienen ruedas. ¿Ok? Esta. Rollerblading es con ruedas. Sería este. ¿Ok? Ok. Entonces, what I want you to do is, la primera, vean esto. I, this one, dijimos que era. Entonces, ¿qué color es esta, Marbeli? ¿Cuál sería? Sería en la número uno. Sí. Sería usually, entonces. Sometimes. Pero es, el que está el color aquí no es azul, es morado. Por favor. Right? So, va a utilizar el color que está aquí y lo va a relacionar con estos. Entonces es sometimes. Sí. Sometimes. Es que lo veo oscuro aquí, por eso. Pero... Ok, bueno, el más oscurito es el sometimes. Right? Es como un morado oscuro, right? Sometimes. So here, we're going to do it like this. Right? I sometimes. Okay, let me see. Go. Sí, pero quiero hacer las letras más pequeñas. Formato aquí. Okay, there it is. Would be something like this. I sometimes go, I sometimes go. All right. I sometimes go rollerblading in the park. Que sería él. Okay. Y aquí le vamos a poner number one. Así. Okay. Do you think you can do this activity? Entonces, teacher, el verbo que vamos a utilizar después de los adverbios sería el que está en paréntesis. El paréntesis, right? Yes. Recuerden, no nomás porque está así, si es en tercera persona lo tienen que cambiar, right? Oh my God. Yeah. Sí. Si es con S o con ES. Ese es el present simple. Ok. Por lo menos, vaya, veamos la 10, Alejandra. Ok. Dice Paola. Paula, right? Paula. El verbo sweep, ¿qué quiere decir sweep? Barrer. Barrer. Sweep, barrer. Ok, so ¿cuál de estas sería Paula sweeps? Sería este, always. Okay, always, right? Eso, always. Aquí está, ¿verdad? Sería always, ajá. Ah, porque está rojo. Entonces yo voy a poner aquí, la number 10, la número 10, right? En el cuadrito, ¿lo pueden ver aquí? Sí. Okay, y esta es rojita, es always, right? Always. Entonces vamos a poner, ¿cómo sería entonces? Always. No, la oración completa. Paula. Sería Paula. Uh-huh. Always. Ajá. Wait. The floor in the hall. Sí, pero el verbo, quiero escuchar el verbo. Sweep. Uh-huh. Clase. Sweeps. Sweeps. Paula. Always. Sweeps. Sweeps. Sweeps, porque es tercera persona. Sweeps. El verbo lleva S, right? Entonces, sweeps, sweeps. Aquí van a poner en práctica lo que hemos visto, el present simple y lo que vieron en el módulo 1. Right? Always sweeps, like that. Always sweeps, right? Con la S. It is complete. Excuse me? Es
Ay, se me trabó la lengua. Ajá, dígame, Alejandra. Es con play. Es con... ¿Qué? Complicado. Complicated. Eso. No tanto, porque ya tienen aquí lo que es los adverbios de frecuencia. Ok, entonces van a hacer esto. Quiero que tan siquiera del 1 al 10, del 1 al 10, ok. 1 to 10. Teacher, ¿podemos escribir solo la respuesta y mandarle la captura de imagen o es necesario hacer toda la oración? No, nomás el número y el adverb of frequency y el verbo. Ok, thank you. Ok. ¿Qué quitó la 1 y la 10, teacher? Sí. Sí, lo van a hacer ustedes. ¿Ya se la di? Ahí depende de ustedes si tomaron nota. Todavía no está la grabación. Pero ya se la di, que usted le di el número, el cuadro era, right? So, la 1 y la 10, it should be easy because I did it for you. Se las hice. Del 1 al 10, ok? Teacher, one question. Yes. And the number 8, what I mean drop at PA class? Okay. We PA do, was... Yes. A rope. A rope. ¿Cómo se le llama en español? Rope. El mecate, el apita. Oh, ya. Yeah, lazo. Yeah. Thanks. Thanks. ¿Han visto usted cuando hacen como competencia que quien jala más? Okay. Okay. That is a rope. Y PE. Okay. Esta palabra PE en el sistema educativo. En el sistema educativo. No, en el sistema educativo de Estados Unidos, PE es una materia. Okay. PE significa physical education, o como aquí le dicen, educación física. Ok. Sí, okay. Yes. Gracias. Okay. Eso es lo que significa PE. Physical education. Educación física. Teacher, y en la 2, donde dice wash, en el verbo, siempre le tendríamos que agregar la S, puesto que es en tercera persona. Siempre, siempre. Siempre. Sí, pero aquí termina con SH. ¿Qué le ponemos a los verbos cuando terminan con SH? ES. Exactamente, ES. Washes. ¿Ok? Y si termina en S, también. Es. Ok. Si termina en CH, le ponemos la ES. Ya los demás es S nomás. Ok. All right, remember, 1 to 10. Cuando usted termina, usted me va a decir. Nomás me va a decir, no me lo va a mandar. Ok. You're going to tell me here. Y yo voy a escribir su nombre. Teacher, es hasta la número 10. Hasta la número 10. Ok, thank you. Lo que pasa es que algunos de estos están en el otro lado. Por eso no puedo borrar esta. Porque está unida. Entonces yo lo que hice fue la corté. Porque no iba a caber en una sola slide. La hice en dos partes. Pero es una sola. Pero nomás hasta la 10, ¿ok? Ok, let me see. Puedo escuchar ahí una conversación. ¿Entiendes? Lee, ¿podría hacerme el favor de repetir la regla de que cuando termine en H se le agrega S y... Ok, ¿quién es? ¿Alberto? Sí. Ok, very good. Con gusto. Right. Como decir el verbo con H. Te lo voy a escribir el verbo, ¿ok? Para que lo tengas ahí. Si el verbo es wash, como lavar, voy a hacer esto más grande. Ay, ¿dónde está mi format? Aquí está. Ok. Para no molestar a los que están ahí. Ok, wash. El verbo es wash. Termina con SH. Lo puedes highlight si quieres.
Si el verbo termina con sh, le agregamos la es, que significa washes en tercera persona. Él lava, ella lava. Right? Si el verbo termina con ch, ok. Por ejemplo, catch, como, hey, vamos a cachar la pelota, right? Catch. Ok, te voy a poner el verbo para que veas que no nomás la ch, sino, ahí termina en ch, right? Le vamos a agregar la es. Todos los verbos que terminan de esta forma, en tercera persona se le agrega es. Ok. Si el verbo termina en s, como toss, así como lanzar, toss. Si termina en s, le ponemos la es también. Tosses, él o ella lanza, he tosses the book, ¿ok? Él lanza el libro, como que lo avienta, all right, toss, ¿ok? Ya los demás se les pone lo que es la S. Ok, muchas gracias. Ok, no problem. Teacher, ¿y el dibujo de la 4 es la niña que tiene la corona? Yes. Yes. Yes, it is. That is correct. Teacher, excuse me. Yes. En the number 7, en the number 7 no está la imagen, ¿verdad? Mm-hmm. En el número 7 no está la imagen, ¿verdad? Let me see. Porque habla como de regar, pero no está el dibujito. ¿Cómo no? Ahí está, teacher. Está abajo de los niños. Sí, ajá. Ahí sí, está. Sí está. Es amarillo. Es ajá. El... Si usted puede ver en la última. ¿Puede ver el del niño? ¿Cuál niño? Teacher, perdón. Sí, ahí está. Ahí está el niño. A la derecha inferior. Es que la lista de compañeros que están en clases los tapan. Ajá, que no lo puedo ver porque lo estoy viendo. Pero ahí tiene la opción de quitarlo, compañera. Ahí donde están las opciones de ventana dice menos. Le dan menos y se quita la lista de compañeros para que vea las imágenes. Excuse me, sí, you're right, thanks. Ok. No lo veía, perdón. Ok, usted está bloqueando ahí, ok. Sí. Perdón. Ahí está el niño esperando. Ay, perdón. Que lo vea ahí. All right. Teacher. Yes, dígame, Oscar. Bueno, yo ya lo terminé, pero okay. Tengo una duda en el número 4. Ok. Porque, ¿cómo se llama? Si el verbo es dress up o solamente dress. No. Vale. Primero clase. Esa es una buena pregunta. Y esa estaba ahí, estoy esperando que alguien me la hiciera, right? Primero, vean aquí, la number 4. Sí, number 4. Ok, number 4. ¿Alguien ya sabe cuál es la respuesta de esa? Nomás para. Usually. Uh-huh. Dresses. Dresses up. Dresses up. Very good. Yes. Yes. Ok, les voy a dar algo. All right. Para que les sirva para el futuro. Dress up es un verbo, pero no es un verbo, así nomás un verbo. ¿Qué nombre, qué tipo de verbo es este? ¿Vestir? No. No, pero. Irregular. No. Es tipo... ¿Wearing? ¿Usando? No. No es significado. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Irregular? No. No, es como arriba, no sé, algo. No, no, yo quiero saber qué tipo de verbo es. Gramaticalmente, ¿cómo se le llaman estos verbos? Oh, wow. Ay, nos metió jaque, teacher. No es lo que le llaman farsal verbs. Yes, phrasal verbs. Son verbos frasales. Phrasal verbs, all right? Entonces, y usted me dice, bueno, ¿y cómo sabe qué es un phrasal verb?
¿Cómo saber si es un phrasal verb? Primero, porque son dos. Un phrasal verb puede ser dos o tres palabritas, pero el verbo principal es dress. Pero como tenemos una preposición, up, esto, dress, ¿qué significa dress? Vestido. Un vestido, pero dress up cambia el significado de la palabra y lo convierte vestir, en verbo. Pero es vestir. Vestirse. Entonces, el up, esto para el futuro, clase. Phrasal verbs hay bastantes en el idioma inglés. Look up, turn off the TV, turn on. ¿Han oído eso? De encender, turn on, right? No se dice, no hay una palabra de encender en español, en inglés, como en español. Como de prender la televisión. Son dos palabras en inglés. Turn on the TV. Ok, dress up, vestirse. Estos son phrasal verbs que utilizan prepositions y cambia el significado de la palabra. All right? Porque si la separamos, si usted dice up, ¿qué quiere decir? Up. Arriba, right? Up. Go up. Vete para arriba, go up. Pero si la unimos con otra palabra, dress, es dress up, es vestirse. Pero en el idioma, nomás vamos a ponerle aquí la ES. Dresses up. La preposición nunca, nunca se le agrega la S. ¿Ok? Que les quede claro y quieren tomar nota en el futuro. No vayan a después decir que aquí va la S, ups, así. No, va aquí. Esto se le llama preposition, es una preposición. Aunque conlleva con un verbo para hacerlo phrasal verb. Entonces es dresses up. ¿Ok? Dresses up like this. Okay. Those are phrasal verbs. Okay, so Cruz, you're finished? Yes. Okay, Cruz. All right. Anyone else is finished? I'm finished. Finished, okay. Teacher. Carlos? Yes, finish. Si me dicen que ya terminaron, eso significa que cuando lo llame, ya tienen la respuesta, right? No van a decir, ya terminé. No, no he terminado. Ok, ¿quién ha terminado? Cruz. Yo, teacher. No, todavía no. Yo todavía no, teacher. No, estoy pidiendo. Aún me faltan unas, teacher. Ok, estoy pidiendo quién ha terminado. ¿Quién? Cruz. Yo ya terminé, Carlos, teacher. ¿Quién es yo? Cristian. Ok, Cristian. Cuando usted termine, nomás me dice, yo ya terminé, teacher, soy, y me da su nombre. Ya terminé, teacher, Carlos Hernández. Ok, ya no tengo. Carlos Portillo, también, teacher. Ok, Carlos. Ya terminé, teacher, Ana. Yo ya terminé, Alberto Enrique Mesa. Alberto Mesa. Ya terminé, teacher. Ok, your name. César Alejandro Ramos. César, ok. Ya terminé, teacher, Marbeli. Marbeli, okay, thank you. 2, 4, 6, 8. Okay, I'm going to give you like a... ¿Se lo enviamos a su privado, teacher? No, no, no me lo van a enviar. Okay, thanks. All right. Me lo envió, no problem, pero no lo voy a revisar aquí en la... En... Okay, Alberto. Ya terminé, teacher, Damari Jacobo. Okay. All right. Recuerden, no es necesario que me lo manden porque ahorita lo vamos a hacer juntos. Right. Voy a llamarlos a ustedes. Me van a leer la oración. Right. You're going to read the sentence to me. Okay. Terminé, teacher, Blanca Aquino. Okay, Blanca. Terminé, teacher, Andrea González. Okay, thank you. Estoy lista para empezar.
see. Terminé, teacher. María Magdalena. Okay, thank you. María Magdalena. Terminé, teacher. Fátima López. Fátima, okay. Two, four, six, eight, 10, 12, 13. Okay, I'm going to give you like 2 more minutes. Ahorita tengo 13 de ustedes. 13 of you. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Teacher, con respecto a las 5, will be. Ah, ese es el verb to be. Recuerda, yo les dije, no, a ver si se acuerda de cuáles eran los verb to be. Al inicio de la clase se los di, vamos a ver si se. Pero dice ser. ¿Y cuál ser es? Estudiante. Ser estudiante. Ser estudiante. ¿Dónde dice ser estudiante? Which one? ¿En las 5? Sí. Ahí no dice estudiantes. ¿Cuál es el verb to be? High school. No. We be. No, el verb to be. ¿Cuáles son el verb to be? De we. Cero. ¿Cuál es el verb to be de we? Ella va. We are. Vaya. We are. Vaya. Y luego el adverb of frequency. Pues cool. Terminé, teacher. Gabriela, perdona. Ok, Gabriela. Terminé, teacher. Giovanni Lara. Giovanni, ok. Ok. Alien. Alien. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16. Ay, ustedes. María de Los Ángeles, are you finished? No, teacher, aún no. Teacher. Okay. Teacher. Yes. ¿Cuál es el dibujo de la 9? Okay, we're going to do them right now. Okay. Ahorita lo vamos a hacer. Dice, hice dormir. ¿Cuál sería aquí como el que está en pijamas, listo para dormir? El que está con el osito. Never. Es Toby. Yeah. Pero yo no encuentro el muñequito del Five. El Five de para la escuela dice we, nosotros. Entonces es plural, right? Busque ahí los plurales. Son los dos que están corriendo en la parte de arriba y hay un reloj arriba. Lleva mochila, ¿verdad? Ah, pues me equivoqué, yo ya lo había puesto. Dice we, es plural. Es often. Okay. Okay, lo vamos a realizar. Lo vamos a hacer aquí. Hagámoslo. Lo vamos a hacer ahorita, okay? Okay, I'm going to call. Voy a llamar con los que ya terminaron. Yo me voy a dormir. All right, let me see. All right. Ya terminé, aunque sea a media. Number one, Cruz. Okay. Cruz. Flying in the park. Cruz. Teacher finish, Alejandra. Okay. All right. Okay. Oscar Cruz. Bueno, no lo escuchamos. Alguien más entonces. I sometimes. Rollerblading in the park. Okay, rollerblading. Rollerblading. All right. Very good. So number one, rollerblading. Exactly. Rollerblading. So number one, la número uno, I sometimes go. Sometimes go. Rollerblading in the park. Yes. Yes. Rollerblading. Ay, qué lado está. Ok, Elian, ¿puede hacer la número dos, por favor? Ya que tiene el micrófono ahí. Ah, no me había. Number two, Elian.
Okay, no lo escuchamos ahora. Yo, teacher. Okay, go ahead, dele usted. Bruce always washes his hands before meals. Before meals. 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 Yes. All right, very good. Bruce always washes his hands before meals. Right? Meals. Meals. Antes de la comida, right? Y aquí está él aquí. Always. Right? Always. Déjeme poner mi spotlight. All right. Right here. All right? Always. Very good. Number three. Number three. Let me see. Carlos Hernandez. Yes. I never throw water balloons at girls. Okay. All right. I never throw, right? Throw, tirar. Yo nunca tiro right here, right? Throw, right here. Aquí está, right? Never, porque está en blanco. Never. Very good. I never throw water balloons, right? Water balloons. Very good. Number four. Number four, it will be Cesar. Yes. Jennifer usually dresses up at carnival. All right. Very good. Carnival. 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 Very good. And this one right here. Es esta aquí. Aquí está ella. Ya decía para ir al carnaval, right? Very good. Excellent. Next one. Number five. Esta se la voy a dar a... ¿Dónde está? Where are you? Vamos a ver dónde está. Y ahí está Alejandra. Come on. Guevara. Number five. Teacher, es la que le dije que... Ok, lo voy a intentarlo. Ajá, por eso se la We be. No. Jamás podemos utilizar esa estructura. We be. ¿Cuál es? Perdón. We absent. No. ¿Cuál es el verbo? Are. Entonces empecemos de nuevo. We. We are. Ajá. Y luego. Absent. Ajá. Later. Late. Late for school. Very good. Ya ve que sí pudo. Very good. Excellent. Right? Very good. Excellent. Excellent. Okay. Good job. We are often late for school. Often late for school. Excellent. Perfect. Very good. Let me see. Para el futuro. Sin el futuro, tienen otras actividades con otros docentes o con otros facilitators. Si está esto así, el subject, el sujeto, y luego le ponen algo así como be, se refiere a los verbs to be. ¿Ok? Ahí les estoy dando la clave. Si está el subject y después viene algo así que dice be, se refiere al verb to be, que son tres. Right? Am, is, and are. Ahí depende cuál es el subject. Okay? Hay una clave ahí para ustedes. Okay, teacher. Number six. Yes? Teacher, y en la cinco, la estructura no sería el sujeto y después el adverbio y después el verbo ser o estar? Exactly. We. Okay. We often. Okay, now. No. Recuerden lo que les dije ayer también, que algunos pueden ir, se pueden cambiar, right? Entonces, lo pueden hacer así, we are often late for school, or we often are late for school, okay? Thank you, Oscar, right? E incluso el sometimes, que les dije ayer, el sometimes puede ir al inicio de la oración, ¿sí o no? Sí. Exactamente. All right. So, algunas veces si lo cambian, lo pueden decir, no le voy a decir que está incorrecto, porque se puede. Right? Si ustedes me dicen una oración con sometimes al inicio,
Yo no le voy a decir, no, pero la estructura dice que, ¿te acuerdas? Les dije excepciones ayer. Entonces esas excepciones ustedes las pueden aplicar en cualquier momento de las prácticas. Pero good observation, Oscar. Okay? Good observation. All right? Number six. Number six. ¿Cómo vas a hacer number six? Vamos a ver. Oscar, ya que tiene ahí el micrófono activado. Dale. I sometimes prepare. Casi no se ve ahí, pero la palabra es toast. Toast for breakfast. Okay, toast for breakfast, right? Y sería, ¿dónde está esta chica? Aquí. Okay, esto es muy común en la cultura americana. Si alguien le dice, hey, make me a toast, hazme un toast. ¿A qué se refieren? Pan tostado, pan de caja. Ajá, y tienen lo que es una tostadora. ¿La ven aquí? Tostador. Yeah, entonces el pan se le llama toast. Tostado. Un tostado, hazme un tostado, ¿verdad? Right? Una tosteca. Una tosteca, right, pero no. Es el pan tostado que lo echan aquí en la tostadora y eso es lo que comen con mantequilla o crema o lo que sea, right? Sour cream. Jalea. Oh, jalea. Ah, usted ya sabe, Oscar. Usted parece que ha estado ahí en Estados Unidos, right? Right? So, eso es algo cultural, right? Usted no va a ver el americano comiendo tortillas en la mañana, right? Mate, right? They're not going to eat tortillas, right? Tortillas con frijoles. Yeah, they're not going to eat tortillas, right? They eat mostly these types of food, right? Se va a sorprender. Eggos, waffles, pancakes. Bagels. Yeah. Todo eso. Okay. Number seven. Number seven. Gabriela. Perdón. Ahí tenía un poco de dudas. Vamos a ver si, sí. Teddy, Radley, eat the garden. No. ¿Dónde dice eat? ¿Dónde está el verbo eat? Pero es que water es agua. Ah, pero la regla es que tiene que utilizar esta. Entonces sería water. Waters. Como regar. Exactamente. Remember, hay palabras en inglés que uno dice water, yeah, es agua, pero no es un verbo, es un noun, es un sustantivo, no contable, noun. Y water también puede ser un verb. Eso no lo sabía. Ah, y water, si uno dice, mira, regalas plantas, right? It's water the plants. Water the plants. Y si uno dice, compra agua, water, es la misma, pero en el contexto que se usa, no se usa como verbo, se usa como noun. No contable, ¿verdad? Porque es agua, water. Ok, water. ¿Quieren saber otra que es igual, pero significa pescado? ¿Y es un verbo también? Fisher. ¿Mm? Sí. Fisher. Sí, por favor. Ok, fish. ¿Qué quiere decir fish? Pescar. Pescado. Y este es un noun, ¿verdad? Es algo. Pescado. Pero si yo le digo, me gusta pescar. I like fish. Fish. I like fish. Fish, like como fish. Verbo. Sí. Pero significa lo mismo, pescar, pescado. All right. Pero vea, en español cambia, pescado y pescar. En inglés es igual, mire, la misma palabra. Pero el contexto, una se utiliza como noun y la otra como verbo. ¿Ok, Gabriela? Ahí está otra. Sí, gracias. Okay. All right. Very good. Excellent. Ok, so, si yo le digo, Gabriela, vaya a regar las plantas, yo le voy a decir en inglés, Gabriela, could you water the plants? Y usted va a decir, water, ¿me están dando agua? No, es el verbo, water. All right.
And you igual con el, pescado, exactly. I like fish. Yo voy a entender que le gusta el pescado, pero no que le gusta pescar. Exactamente. Very good. Yes. All right. Very good. Excellent. All right. Let me see. Next one. Next one. Number seven sería Teddy rarely waters the garden, right? Number eight would be Christian. Okay, sería we rarely pull a robot PE class. Okay, a rope at. Okay, separe las palabras. A rope at. Very good. A rope at PE class. Okay, que era que estamos hablando aquí. ¿La pueden ver aquí? Right. Very good. That is correct. It's right here. Right. That is pull rope. Esto lo hacen en las escuelas. Right. Very good. Excellent. Pull is jalar, pull, okay. Como cuando dice jale la puerta, dice jalar o empujar en los rótulos cuando uno entra a los comercios, right? At the stores. Okay, now number nine. Es un juego. Number nine. Yeah, es un juego, right? Pero esto el juego del calamar. All right, number nine, Damaris. Vaya, lo voy a intentar. A ver si me sale bien. Sería I never go to bed at 10 o'clock on Wednesday. Wednesday. Weekdays. Weekday. All right, very good. Weekdays, right? Very good. Sorry. Yeah. No problem. You're correct, right? Ahí correcto. Very good. Very good. All right. Let me see. I never go to bed at 10 o'clock on weekdays, right? And which one was it? ¿Dónde estaba aquí? Where's that picture? Es el niño con el osito. Yeah, this one. Right here. Aquí está el cipotillo. Right here. All right. Very good. And the last one. Este niño hasta cruzado, está ahí. Ya de tanto dormir, o de no dormir, una de las dos. Let me see. Number 10. Marbeli. Okay. Dice Paula always sweeps the flow in the hall. Very good. And it's this one right here, right? Sweep is a verb, right? Pero como es tercera persona, we say sweeps. Y es barrer. Sweep. ¿Y el trapeador? ¿Cómo le llamamos al trapeador? ¿Gabriela? ¿O alguien? Mop floor. No, el trapeador. Mapo. El trapeador nomás. Mapo. Mapo, okay. Okay. ¿Cómo es? Mop floor. No, Mapo. El trapeador. Dije el trapeador. Como decir la escoba, el trapeador. ¿Cómo le decimos trapeador en inglés? Mop. ¿Ah? Mop. Mop, right? Very good. Mop, que es el trapeador. Pensé que en español dicen mopa. Mop, right? Mop. Mop. M-O-P. Mop. Yes, that is a mop. Now, for Gabriela, for Gabriela, right? Y para los demás, right? Mop.
All right. No van a decir Ministerio de Obras Públicas, right? No. We're talking about. All right. Si alguno dice, voy a ver a ver qué dice, van a sacar ahí quizás el ministerio de. All right. Remember, okay. Map no es mopa, right? No, don't say that. Map, right? Map es el noun que es el trapeador. Gabriela, está lo que es map, trapear también. El verbo map, which is the verb. Ah. Son un montón. All right, como pueden ver, map es el trapeador. Si yo le digo, Gabriela, hey, me trae el trapeador, can you give me the map? Y usted me va a traer el trapeador. Y si yo le digo, Gabriela, map the floor, significa trape el piso. Map the floor, or the hallway, or the building, the house, the room. Este es el verbo map. También. Give me my map. All right, dame mi map, dice, right? Mi trapeador. Y estamos hablando del noun, de algo, un sustantivo. No. En español puede ser también traducido a mopa. Mopa. Uh-huh. O es solo un salvadoreñerismo que la gente. Right. I don't know because I've never heard mopa. Díganme ustedes si han mencionado esa palabra cuando dice tráeme la mopa. ¿Sí lo dicen? A mí me la han dicho, sí, esa ¿sí? mopa. Sí, es como un trapeador largo. Con pelito, con un montón de pelitos. Pero ese, quizás ese es un estilo de trapeador, right? Así se le llama. Ajá, ahí se la mopa. Ajá, sí, son de esos que son como quizás, tienen más algodón, no sé, I don't know. Sí, que tiene hasta un como retorcedor así. De ese right? Que le hay un así que un mango ahí. Ajá, un mango, ¿sí? yeah. It's true, right? It can happen. Pueden ser diferentes estilos, pero sea en español. Pero en inglés, map. Okay? Map. Map. Right? Ministerio de la Pública. Right? So, map. Map is the noun and the verb is map for trapear. Okay. Let me see. Okay, class. We are finished with this activity. All right, that was a little activity que quería que la hicieran. All right. Let me see. Ahora para la asistencia. Okay. Sí. Sigla en inglés. Ah, what happened, Alejandra? I need to connect here for the attendance. Okay, the map. Right, but it's good. Es bueno que miren ese vocabulario porque a veces la misma palabra se puede utilizar como noun o como verbo. Right, like a noun or verb. Let me see. Okay, let me do the final attendance. Alan Rosales. Present teacher. Okay, para mañana, ¿verdad, Alan? O espero yes. Para hoy, right? All right. All right. Acuérdate, ya lo dijo aquí, right? La palabra de hombre, dice, right? Que la va a cumplir, dice. Very good, Alan. Espero que sí, right? Alberto Mesa. Present. Okay. Alejandra Guevara. Todavía está. Alexandra. All right. Alexandra. Present teacher. All right, thank you. Ana Hernández. Present teacher. Okay. Yo pienso, Alejandra, usted cuando mira en los rótulos afuera, cuando vaya manejando y ve el mop, va a decir. De acuerdo, la teacher. ¿Cómo se pone? Está roja. Está. Okay. No, su sigla en inglés. Andrea. González. Right? Andrea. Present teacher. I'm okay, here. Thank you. Blanca.
Blanca. Present, teacher. Okay, thank you. Brian. Present. Thank you. Carlos Portillo. Present. Thank you. Carlos Hernandez. Present, teacher. All right, thank you. And Cesar Ramos. Present, teacher. All right, listo, right, Cesar? Yes, teacher, all para right. Ahora. All right, excellent, right? Si lo hace usted para ahora, nomás quedaría Alan, right? Solito, él. All right, Cristian, alegría. Present, teacher. All right, thank you. Damaris. Present, teacher. Thank you. Elian. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fátima. Okay. Fátima. Sé que está ahí, pero no la veo. A ver. Okay, Gabriela. Present. Okay. Perdón, teacher. Giovanni. Present. Okay, dígame, Fátima. Escuché mi nombre, perdón. Ok. Marbeli. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Ok, thank you. Oscar Cruz. Present. Thank you. And Jamie. Present. All right, great. Ok, let me see. Ok. 100%. All right. Ustedes son el 100%. All right. You are 100%. All right. Let me see. All right, great. Okay, class. Tomorrow we are going to do the reading. All right. Mañana vamos a ver lectura. All right. We're going to do reading. And I'm going to put you in small groups. También lo voy a poner en grupos para que ustedes lean algunas lecturas entre ustedes. Right. So you can practice. Porque si los pongo a leer a todos, quizás nos vamos a tardar mucho más. Entonces los voy a poner en grupito. Vamos a hacer juntos una lectura y luego los voy a poner a leer a ustedes otras lecturas, historias. All right? Stories. Porque es la última parte de lo que es el módulo 4. Ok, class. Thank you for joining tonight. Enjoy the day. Tomorrow is Thursday. Mañana es el último día de la semana. So, be ready. Recuerden. El viernes publicaré, aunque no hay clases el viernes, pero voy a publicar el nombre de todos aquellos que ya completaron todo. O sea, todo. Ya quede en el grupo. ¿Ok? No los que llevan a la 4 o la 5, sino que completan todo hasta el examen final y tienen la nota final, la cual yo le coloco en la plataforma. ¿Ok? Ya para que quede finalizado y ya cuando lo vean, dice, oh, esta persona ya terminó. Chequecito ahí. Right? All right. Have a good night, everyone. Take care. Thank you for your participation. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Take care. All right. Bye-bye.